estudiantes pertenecientes a la Escuela Normal de Educación Especial de Oaxaca realizaron pintas en las tiendas departamentales que conforman Plaza Oaxaca. Esto como parte de las acciones para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde el mes de septiembre. En entrevista, la vocera Fernanda Rosales manifestó que las 11 normales ubicadas dentro de la entidad oaxaqueña realizan los mismos actos, actividad que denominó espejo. En estos momentos es un bloqueo a Plaza Oaxaca, todo esto en acciones espejo, lo que quiere decir que las 11 normales del estado de Oaxaca, de en su región, están actuando de la misma manera. Pues creo que los días han pasado, hoy se cumplen 44 días de la desaparición de nuestros compañeros, el enojo está, realmente como Oaxaca hemos estado de una manera muy pacífica, pero también necesitamos accionar. Respecto a los daños cometidos al patrimonio privado, la estudiante de la ENEO comentó que estos son necesarios, ya que demuestran el apoyo incondicional a los normalistas desaparecidos, así como a sus familiares. Reconoció que la lucha ha trascendido a nivel internacional, luego de que el presidente Barack Obama solicitó a las autoridades mexicanas se solucione el conflicto. Y justicia para los compañeros que aún están, tenemos un compañero en coma aún. Aún no tenemos un banco de actividades, las acciones, como lo repito, se dan en forma espejo. Tendríamos que esperar que se determina como coordinadora estudiantil normalista del estado de Oaxaca para comenzar a trabajar el día de mañana. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez.